¿Qué pasa, gente? Hoy os vengo a hablar de algo que os debería haber hablado hace mucho tiempo. Pues he subido muchísimos vídeos de dicho coche y no os lo he presentado. Hoy os vengo a hablar de aquel 220 GSI. Bueno, pues al principio un poco de info sobre el coche. Este coche es de origen inglés, pero cuando se diseñó y cuando se fabricó, Rover MG tenía un acuerdo de licencias y acuerdos en general de las marcas con Honda. Por lo que este coche, la caja es una copia exacta o básicamente una copia del Honda Concerto. Y el 80% de las piezas en esta unidad, básicamente, salvo la mecánica, es Honda. Bueno, este coche lo compró mi abuelo hace unos 7 años, de segunda mano, ya era él la tercera mano que lo tenía. Y tras su muerte hace un par de años, pues lo heredé yo. Yo, por lo tanto, soy la cuarta mano. Es un coche que siempre se ha cuidado al milímetro, que ha estado muy, muy mimado, aunque ahora mismo de carrocería está un poco mal, sobre todo por el barniz que se está saltando todo. Por tanto, dentro de unos meses habrá que hacerle un pintado total, total. Bueno, las características de este coche son básicamente gasolina. No, lleva un 2000 válvulas de gasolina, atmosférico, que da en ficha 136 caballos, los cuales yo ahora mismo no tengo ni idea de cuántos ha perdido o cuántos ha podido ganar, porque, bueno, la preparación que tiene, algo le habrá dado, digo yo. Aparte, creo que este coche tiene rebajada la culata. Son leyendas urbanas que se cuentan en mi familia. Bueno, siguiendo con el coche, tiene una cantidad de extras para el precio que tenía entonces y la calidad de la marca, que para mí son espectaculares. O sea, un coche que te trae cuero y tela en los asientos, un coche que te trae regulación en altura en el asiento del conductor, regulación del volante en altura, elevalunas eléctricos en las dos ventanillas, en dos puertas. Y extra reseñable es, bueno, tenías como opcional ABS o aire acondicionado, y algo destacable del coche, no tengo nada más que sacar. Luego, impresiones mías, la suspensión va alta y dura, dura, el curva del coche no va bien del todo, pero con unas barras de torretas y una suspensión un poco más bajita y dura, la arregla completamente. ¿Qué le he hecho yo a mayores a este coche? Una de yegua a mis manos. Bueno, yo a este coche le he puesto línea de escape, suprimiendo el catalizador y el silenciador intermedio, y dejando el silenciador original final. Le he puesto admisión directa, le he condenado la recirculación de vapores de aceite de la tapa de balancines, volante de competición de Rapid, aunque lleve el clasón de Momo. El pomo lo cambié también porque el pomo original estaba un poco mal. En el morro le he puesto el tow, un lip de Laguna 1. Y bueno, pintar detalles como la línea roja, el engaste de la grúa trasero en rojo también, unas salidas cromadas originales de Rover que os enseñaré ahora mismo. Y nada, vamos a ver un poco el motor. Vamos a ver el coche dentro, el interior. Y a comentaros las futuras modificaciones, que serán pocas, ya os digo, que le voy a hacer a este coche. ¡Vamos ahí! Aquí tenéis el motor, es un Serie T 2016 válvula gasolina, de origen Rover. Y bueno, aquí tenéis lo que comentaba, de que condené los vapores de la tapa de balancines, puse un filtro de moto, que de momento no da problemas. La admisión,
si os fijáis, llega debajo de batería y coge el aire del antiniebla. El antiniebla es otra cosa que se me ha olvidado comentaros. Los antinieblas los coloqué yo, son de Nissan Cherry y llevan el reflector amarillo, el LED, el tow. También le puse una bolsa de estas para proteger la batería un poco y no sé, que estuviera un poco más protegida. Y esa bolsa es de un Astra G. Y por aquí, pues lo que veis, está, lo tengo lo más limpio posible, aunque hay que pegarlo limpiado bien en condiciones. Y una modificación que os comento que quiero hacer es conseguir los dos electroventiladores que traía la versión con aire acondicionado y colocárselos a este y poner uno de ellos para poder activarlo manualmente. Es un capricho, no, este coche no tiene ningún problema de refrigeración, pero bueno, por lo menos, no sé, dejarlo un poco más curioso. Otra cosa que le coloqué fue este embellecedor de aquí, de un 216 creo que era, porque la parrilla que lleva aquí, que se ven los agujeros donde van enganchadas, es una parrilla cromada que a mí es que no me termino de convencer y la cambié. Aparte, si podéis ver aquí, están los agujeros, que diréis, ¿estos agujeros para qué son? Pues estos agujeros son para la farera, que como no tengo homologada no la puedo llevar, evidentemente. Y aparte, como este coche duerme en la calle, pues no quiero dejarla al alcance de todos. Es otra razón por la que también quité la parrilla del capó. En cuanto al tubo de escape, lo que comentaba, estas colas las cogí de un 620 que iba de desguace. Y nada, el bombo es el final, que pintaré toda esta parte de aquí de negro con pintura anticalórica, negro mate, para que se vea un poco más curioso. Y la línea, nada, es un tubo de, creo que son 2,5 pulgadas, que suprime el catalizador y el silenciador intermedio. En cuanto al interior, los asientos son originales, pero son cambiados, porque los originales de este coche, los que llevaba de fábrica, estaban tan sumamente mal gastados y el cuero pasado que opté por buscar unos. Tardé muchísimo en encontrarlos, pero por suerte un amigo me echó una mano y también la casualidad de que un amigo de este amigo se diese un piñazo con un coche igual que este, se llevó una vaca y me cogí los asientos, que están en perfecto estado, como podéis ver, o sea, el cuero está perfecto. Le puse el extintor porque yo en todos mis coches llevo extintor, o sea, no, con eso no ando jugando. Un fuego en un coche hay que andar muy rápido y si tienes el extintor tienes una oportunidad de conservar el coche. En el interior le puse el pomo, le puse el apoyabrazos del coupé, que yo otra cosa que en mis coches, si puedo, lo pongo, que es un apoyabrazos, porque es mucho más cómodo, te evita poner la mano en la palanca y joder la caja. Le puse este detalle en madera con vinilo cromado, bueno, cromado no, carbón, y bueno, la pegatina de la cuenta, por supuesto. El volante, como podéis ver, con la piña y un pañuelo tapando la piña, porque me gustaba el detalle, y el llavero de Honda en la llave. Y bueno, en la parte de atrás, nada especial, nada que reseñar, que probablemente estos asientos se vayan fuera del coche y ponga una caja, unas barras antivuelco en la parte de atrás, pero eso va a ser de las últimas modificaciones que le haga a este coche. Un detalle que me encanta son las ventanas traseras. Esto es una cosa que es que en los coches noventeros salía muchísimo y me encantaba. Y por suerte tengo uno con ellas. Otro detalle de los asientos, que a mí, pues no sé, me inspira
algo de calidad, ¿no? Algo diferente a un coche normal de esta época es que ya traían regulación lumbar, los dos asientos. Y el del conductor trae la regulación en altura. Zona central, por lo típico, los aireadores, todo el sistema de calefacción y aireación. No tiene aire acondicionado, aunque tenga ese botón. No tiene aire. Y ese botón tengo que investigar si va en algún lado o si está sin cables o no sé. Tengo que investigar. La radio, noventera total. Hay que cambiarla por una que tenga USB. Y luego nada, las diferentes guanteras, que esto donde llevo la cartera no era una guantera, sino era un cenicero. Lo que pasa que como yo no fumo, pues me estorbaba, así que hice otra guantera. Y el mechero, que aquí suelo conectar el emisor de radio cuando hago un poco más de kilómetros y quiero escuchar música. Otro detalle guapo es, por ejemplo, la guantera. Puesto que lleva un amortiguadorcillo ahí que no se ve bien, pero bueno, hace que la guantera baje más despacio. Y ahí no se verá bien, pero lleva una luz. Y no sé, son detalles que a mí, pues, me hacen pensar que este coche es bello. Tiene un cierto nivel de calidad para el año que te, para el año que para el año del que es y para el coche que es, que no es un coche caro. Rover es una marca barata. Las bombillas tampoco son originales, son del mismo Astra G que la bolsa de la batería, y las aprovecho que estaban bastante bien, y las del coche original las quería guardar para conservarlas, ya que no creo que pueda conseguir una. Otra cosa que también le coloqué es otra luz, puesto que este coche llevaba la central y le coloqué la de encima de la palanca de cambios, porque es que no entiendo cómo no puede llevar una luz aquí. Que por cierto hay que poner la LED, que está es halógena, pero todavía no he tenido tiempo y está halógena. Y nada, chicos, por último me queda enseñaros el maletero, en el cual llevo pues lo básico, un poco de limpia parabrisas que se me está acabando ya, un poco de líquido refrigerante que también se está acabando, pero por si acaso, aunque este coche no tiene problema de eso, y nada, herramientas varias, esto para el volante que nunca lo he usado, dos cajas de bombillas, la original del coche. Y un botiquín. Y bueno, desde aquí hago un llamamiento por si alguno de vosotros de rebote me pudiera conseguir un manual original del coche, un manual del usuario, puesto que yo cuando me llegó el coche no lo tenía, y es algo que me gustaría tener, porque tengo el coche lo más fino posible que puedo. Y no sé, si alguno de vosotros de rebote, de verdad, lo que sea, os lo compro. Tenéis un manual de este coche original. A ver, ponéis un café conmigo. Pues este ha sido la review de mi Rover. Ya sabéis, si lo de siempre, si os gusta el vídeo, si queréis ver más sobre este coche, darle like, compartir el vídeo a tope ahí todos y suscribirse. Ya sabéis. Muchas gracias por venir.